Hoy es martes, son como las 5 de la mañana, yo creo. Y voy a echarme algo para almorzar porque está muy chiquita esta desayuno. Porque vamos a ir a Zacatecas. No teníamos planeado esto, no teníamos planeado quedarnos otra semana más. Pero si nos vamos a quedar otros días, les digo que mis suegros están ocupados haciendo cosas. Así que vamos a ir a ver a mi familia 3 días nada más. Pero es mejor que nada, porque si no tendría que esperarme hasta otro año para volverlos a ver. Como tengo a mi hermana, mi hermano, y luego mi padrino, que es mi hermano el mayor, también está allá con Lore. Así que también mi tío Lino, los mismos que fuimos a Rosarito la otra vez. Bueno, no todos, pero no es mi hermano, mi cuñada. Y mi tía y mi tío. Se me antoja con una mermelada de fresa, pero estaba pensando que compré, pero aquí no compré, compré allá. Sí, creo que aquí no hay. Esto es la base. Entonces ya en la noche estuve empacando. Me acosté yo creo que como a la una. Y a las 4 me levanté. Me metí a bañar. Y ya estoy lista para irnos. Daniel también ya está listando sus cosas. Los niños están listos. Y pues nos vamos a ir en el camión. Porque no sabemos cómo están las cosas, pero dicen que está fea la situación tristemente en el estado de Zacatecas. No sé si sea cierto o no, pero nos hace sentir más cómodos irnos en el camión. Aparte, como que tengo ganas de irme en el camión porque como que no te preocupas de nada, nomás vas. Y es como un camino largo, un viaje largo. Y también para que Daniel se relaje y no vaya ahí. Y si él va preocupado en el camino, o también yo. Así que es mi primer viaje en largo, en año, en camión. A ver si no me mareo. Estoy comiendo una canelita. ¿Qué soy? Pues nada, muchachas, dejen, sigo comiendo y ahorita les actualizo ahí arriba qué van haciendo estos hombres. Ay, están los ojos de gato. Es que tiene el flash prendido. Los niños están dormidos todavía. Me voy a llevar, yo creo, no sé si las dos cobijas o una nada más. Y yo ahorita rapidito voy a dar una limpiadita aquí en el suelo. Ya para irnos. Pero si hay camiones, no. Ya Juan se va a regresar en la troca. Chiquito.
Compré dos tortas de tamal ahorita allá afuera. Estoy aquí en la tele. Encontré un mapa de tácticas. Muestra dónde se desplegaron. ¿Qué serán estas marcas rojas de aquí? Que los eliminaron. Llegando y luego ya estaba el camión. Están chidos estos trenes UTL. Luego aquí se mueven esas cosas como para, para sentarse bien. Tres cinturones de seguridad. Yo creo hasta que el chofer diga no. Es que no jalan. ¿Lista para el viaje? ¿Está lejos? Sí. ¿Todo el rato no están en este? Sí, ya, ahora sí, ya, mucho rato. De aquí hasta Guadalajara son como 6 horas. ¿6 horas? Puedes dormir mucho. Y ya luego de Guadalajara son 2 horas para allá. No sé, en otro camión o en un taxi a veces. Miren, creo que ese camión es de 2 pisos, tiene ahí abajo y arriba. ¿Sí ven? ¿Y cómo vas por el? Se ve bien feo. Pasé por una fruta y un agua de mango. ¿Puedes poner agua? ¿Qué quiere? Pues que quiere estos controles de aquí, que quiere tele. Ya llegamos al Teúl.
Déjalo. Déjalo. Miren con quién estoy ya. Ay, mi hermano. Llegaron. Yo no esperaba a todos aquí. Gaby, su viejo por acá. Lore, por allá otra vez. Le venía pensando, dije, ¿cómo nos paseamos? Mi cuñado Ángel. Y Poncho ya se fue. Hola, muchachos. Hola, muchachos. Muchachos y muchachos. Muchachos y muchachos. A ti, muchacho. Ay, ven. Luego a veces se me sale y digo muchachos y yo. Pero yo era que venía bien mareada en el camino, pasando García de la Cadena. Oh, ya sentía yo que adentro mi panza era una licuadora. Ay, hice no. Salsa verde. Mucha información. Oh, ya no aguantaba, ya quería aire fresco. Olía bien fue el camión. Rico a puro diésel crudo. Pura sí. Por eso, ojalá hubiera comido ensalada. Y ya. Los camarones. No, y comí bien poquito, pero. Sí, es que te camino las curvas y luego manejan bien. Las curvas, ajá. Ay, no. ¿Qué pasó? Quería pero ya. Una porra. Yo pensé que iba a sí. Pero no me dejaron. ¿Qué? Dijeron que me cerraran. ¿Qué hicimos? Una de octubre. Una igual así como la de cajeta. Chis, padrino. Nos vemos otra vez. ¿Otra vez? ¿Cómo nos gusta pasearnos? Pues sí. Es lo que venía pensando, dije. Ay, qué bueno. Nos falta ya. ¿Dónde? A Hawái. Ah. Ya quisiéramos. Pues es que como dice Lore, era tu suerte. Dice que suerte, no sé. Luego ni me doy cuenta si está grabando bien o no esta cosa. Si nos vemos mal, no está grabando bien. Sí, yo no. No, como la otra vez que dijiste, Abel, que luego me la estaba curando. Que ay, que la cámara nos hace ver bien panzonas y de nalga. Y decía, pero en persona estamos súper estamos diferentes. Sí, la gente que nos conoce sabe. No, 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 mucha gente hace eso. Como ya luego las ves en persona y dices, ¿qué? No, esa no es. Nosotras no, igualitas. Sí, somos igualitas. No, no, no es cierto, ¿ok? ¿Qué? No, mejor, mejor. Mejor, mejor en persona. Mejor. O sea, como estamos editadas, pero al natural. O sea, en cámara nos vemos feas. Es que no somos nada fotográfica. No es que seamos. No estamos feas. La cámara, como que nos distorsiona nuestra hermosa y bella cara. Para que cambie, ¿no? Te distorsiona. ¿Qué dices que mire tan fea, Dime. Sin persona. Muchachos, ya vamos para el pueblo. Para espigarme. A Santa, nos dejó el camión en el Teúl y está como, ¿qué? ¿10 minutos? 10 minutos. Ahí del pueblo de aquí. Pero ya hice más. Nomás que aquí venimos las niñas y atrás los hombres. Los niños. ¡Ay, Dailín! ¡Ay, sí, es cierto! Hasta ahorita nos acordamos de Dailín. ¡Ay, se quedó en el Teúl! Ay, cabía con agua aquí. Cabía, pero ella no quiso. ¿Cómo no? Es que Daniel fue la primera que echó. Sí, hace cuántos años Cobaes Ignacio Allende. Allá me sentaba a comer. ¿También? ¿También lo ves? Sí. Sí, allá, aquí por el alambre. Ahí en los árboles, ahí derecho. Llegando al penthouse. La mansión. 80 recámaras y 90 baños. Una camioneta de bolsa.
es mi último modelo de los últimos. Carísima, por cierto. ¿Y si lo que te lo de Poncho Lore. De Poncho Lore, tú. De Poncho y Lore. Mete la panza. ¿Cómo es? Zapatos. ¿Qué quieres, Aileen? ¿Qué quieres, Aileen? Llegaron y se cambiaron estos coquetos de volada. Tenía calor. ¿No han venido? ¿No han venido? Vamos a los tacos. Venimos caminando, ya se. Está bien, Lore, para agarrar hambre. Sí, se cansó. No, no. Tiene que cuidar su niñada. Ah, ya no. ¿Qué dijo? Oye. Y luego así. Ya estamos a ver tacos de Sofía. Sí, igual. Rápido tus tacos. Esos son los famosos tacos de con Sofi. Ella es Sofi. Ya, ya está bien lleno, min. Mi otro hermano. Dale. Chécala. Oh, Netflix, Lore. Vamos a tener noche de Netflix. Noche de pelis. Sábado de película. Oye, se apesta uno del pelo, ¿verdad? Otra vez, porque la sirvió mal, ¿no? ¿Otra vez? Dos de espuma. Dos de espuma para Jorge. ¿Por qué? A ver. ¿Qué? Sí. A ver. Oh, pues si estás dando espuma. Sí, agárrale espuma. Buenos días, muchachos, sí son buenos días. Es temprano, son como las 10 yo ya creo. Acá está Daniel Ríos. En la noche ya ni me despedí ni nada, nomás llegamos y platicamos. Estuvimos plática y plática con mis hermanos ahí. Y ya luego se fueron. Y pues, todavía nos quedamos platicando nosotros con Poncho y Lore. Y ya está. Nomás nos vinimos y nos acostamos. ¿Les enseño? Buenos días, Daniel. Aquí dormimos Daniel y yo. Y aquí, Dailin y Danielito, este es un colchón de aire. Y miren para acá afuera. Ahí está arriba la casa de mis papás. Esta casa es nueva, apenas la acaban de hacer. Vinimos a estrenarla. Tenemos nuestras ropas hacia allá. Y es el cuarto de mi hermano. Nuestra maleta. Esto. A ver, ya descompusimos aquí. Nos trajimos esta ropa. Ahorita me pongo mis zapatos. Pero esto es para mis hermanas. Para mis hermanas. Para Gaby, para Babel. Les traje unas cosas y. Pues como no traía casi ropa, ¿verdad, Daniel? De los vestidos que me llevé a Cancún, les traje algo. Pues yo. Ya cuando me los pongo, ya se sale, que se lo ponga. Mira, su casa. Está bien bonita, apenas la hicieron, les digo. Su baño está bien amplio, todo. Ya va a almorzar. Mira, casi no se alcanza a ver.
Ahí voy. Ahí voy. Popcorn, no son popcorn, mira. No, popcorn. Sí, ¿nos los llevamos? Buenas, buenas, ya salimos. Pasamos por estas bellezas. Ay, me caigo. Vinimos a Tlaltenango, más que veníamos a plática y plática. Y luego yo venía pegándome uñas. Nada. Nah, no, no es cierto. Veníamos platicando, rezando. Veníamos un misterio. Un misterio. Muchos misterios. Rogar por ellos. Sea por Dios. Sea por Dios. Y se me hizo corto, pero. ¿De veras? ¿Yo la pisé? Sí. No. Pasaron caca. Gaby, ruega por ella. Ruega por ella, ruega porque no se fija lo que hace. Que me venía mareando otra vez. Qué chafa me estoy haciendo. Es que todos estos caminos están bien llenos de curvas. Ay, mi pelo, ¿por qué está bien esponjado? Ahorita allá, Delin, vamos llegando, vente. Me dan los litos. Que vamos a ir a almorzar, pero no sé. Miren, esto lo hacen mucho aquí. Sí. La roja también, mira. Pero me gusta más la amarilla. Sí. En 3D. Pulseras y llaveritos. Mira, están bien bonitos, Delin. Y ahorita que pasemos, te compramos uno. Creo que ayer tú no estabas grabando cuando llegamos. Lore, sí, a ver si me pasa los dedos. Don Lino. ¿Tienes ganas de verme? Tío, hola, hola, hola. ¿Tanto tiempo sin verme? ¿Cuántos años? Nos vemos. Creo que la otra vez aquí también vinimos, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Aquí están los peces, ¿eh? No, yo, de eso sí no. ¡Mira! Vayan a jugar. ¡Danielito! No. No, pues todo va a estar bien mojado. ¿Sabes que se van a mojar? A ver. Se las lavó. Siéntate acá, Danielito. Mira aquí, con tu tío favorito. ¿No es tu tío favorito? No. ¿No es tu tío favorito? No. No, que quiero ir, que vamos con Poncho y que vamos a regresarnos con Poncho. ¿No me decías? Y luego de ahí con tu tía. ¿No? Que Daniel quiere que vamos a... ¿Tú qué pediste? Es mito de mi mamá. Pepino. O ellos pidieron lo mismo. Mi tío no sé qué pidió. ¿Qué pidió, tío? Chile. Pues nos está viendo. Está viendo que no comiste. ¿Sí comiste? Ya se andaban ahogando estos con el dulce. Él y luego ella bien feo. Y ya yo traía el dulce en la mano. Le digo, ¿saben qué? Ya no quiero porque ya un hermano o dos, ya nomás faltaba yo. Sí, por eso dije, no, mejor no. No, de esos dulces no. Le digo que mejor ni a los niños. También la... ¿Tengo el nuez o no? Gracias. ¿Igual, padrino? ¿De qué sabores? De fresa y nieve. Fresa y nieve.
El vainillo. Baila. Mira. Hazle así. Ay, cabeza. Otra vez. No sé desde a qué hora, les digo que estaba grabando en cámara lenta. Así bien. Así. Pasé a los moños, ya luego les enseño que agarré para Dailín y todavía vengo a ver más. Ay, Dios mío, estoy loca. Pero es que hay tanta cosa bonita para niñas, para niños ni hay. Pobre Danielito, no hay cosa. Una cachucha a lo mejor, ¿no? ¿Qué traen? Vamos a agarrar unos jugos aquí al mercado Juárez. Esas señoras ya no quisieron, que ya cerraron y se le juntó al señor, ¿verdad? Anda bien apurado el pobre. ¿Y él solito? Pero le fue bien. Sí, está vendiendo mucho. Ya. Ya, Dailin. ¿Sí? ¿Ya lo? Ese es uno y ese es el otro. Ah. Este es un medio. Este es un medio. Oh. Oh, y este es un kilo. Oh. A Daniel le gustaron unas botas también bonitas, que son botines, ¿no? Como de esos. Él es como Poncho. Padrino, ahí va la cámara. Sí, se tiene que lijar ahorita la troca con la lijita, ¿verdad? Dice que tiene una costurita. Pero mire, compró eso, le gustaron esos tacones. Aquí están las botitas. ¿Se las pongo? Ponte las pues, ¿tenis? Para que las bolien. Las bolien. Yo me los pongo, sus tenis. Y él agarró eso. Ahí están en la bolsa. Póntelas. Sí. ¿Me prestas sus tenis? Que Danielito quiere que le limpie sus botas. Y ahí se quitó los otros y los aventó ahí nomás. Sí. Gaby. Estas mujeres amasando, torteando. Honrado, le dije, me da una plantita. No más. Una. Que honrado. No, está bien. Presa. Que la pediste. Sí, ¿qué, Daile? No. ¿Eh? El carro me lo puedes cortar. Sí. Sí, ya vamos para allá. Está grabando. Ay, ¿nos la atravesamos al señor? Ok. Ay, me van a agarrar copyright con la música. Ay, tú. No sé en qué momento iba grabando en cámara lenta. Ya hasta que estábamos allá en el mercado, a ver si sale bien.
Y si no, les voy a poner rápido y con música. El señor ese de la nieve le dije que si me vendía mermelada y dijo que si venía a las 5 y no habían venido por su pedido, que me lo vendía a mí. Y que si no, mañana. ¿Ves que está bien buena? Está bien buena. Ah, caray. Y pues vamos ya. ¿Dónde está? Me veo diferente con el pelo amarrado que con el pelo seco y lo suelto. No, se te ve bien. Y vamos a ir con mi tía ahorita, ¿no? Mi tía Lina. Y con mi tía. Mi tía Felipa. Ahorita ahí vamos a pasar. Bien vacío. Ay, sí. No, sí, ya. Oh, aquí hay camisas para Danielito. Oh, sí, sí. Okay. Daniel, soy su terror. ¿Qué? 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 Y ya nomás se me queda viendo como ya está. Mira lo que encontré. Yo con mi madre. Mira las camisas, chido. ¿No te las quieres ya? A ver, vamos a ver. Escógele una que le quede. ¿Te acuerdas que le compramos la otra vez aquí también? A ver. Aquí hay otra. Miren qué bonito. ¿Cuánto? ¿990? 2.950. No, el del niño. ¡Oh! Están preciosos. Los zapatos. Y después lo regañó. Vamos a cenar otra vez. ¡Otra vez! Caliente. Viendo las cámaras. Vamos a comer. Así. No, no, ya no. Dile que le toque. Busca. Abre, que abra. ¿Dónde está? ¿Dónde está por ahí? Aquí, mira. Ya, Danielito. Las cruces. Y síguenos ya para acá, para abajo. A lo mejor ni hasta aquí. Pásate, Daniel, estás en tu casa. Dile. Que le abras y toques la puerta chiquita. Ahí. Pásate. Azul. Estaba buscando a mi hermano, pero. Estás en tu casa. Es tu casa. Pues como mis papás no están. Pues. ¿Dónde está la casa de papá Mim? Sí, es la casa de papá Mim. Espérate, Poncho, está grabando. Ese perro no nos conozca. ¿De quién es? ¿De quién es ese perro? ¿Tiene también los dos? Estoy jugando, pero sí vaya arriba, tío. ¿Verdad, Dani? ¿Sí? Dice que sí, tío. Dale para que se lo bajara. ¿Cómo nos la curamos? ¿Verdad, pa? Ay, Dios. Ay, se metió. ¿Lista? ¿Lista? Ahí va. Y andamos en la plaza. Los dientes. Así. Benjamín. No, volteate. Al lado de la luz. Así. Mi hermano. Cuatro. Estamos aquí hoy reunidos.
Está ocupado. De feria aquí. Ahí está Gaby. Un saludo para el señor de los churros. Está ocupado. Esa es la fila, ¿tú crees? Dígale a su presidente que no hay botes de basura. No hay botes. ¿Qué? ¿Quieren? Háganse para acá, niño. ¿No rebota? Pero está muy cerca, ¿no? Hazte para acá, Danielito. Lito. Ay. Tengo miedo. Un lugar donde ves un bus rápido. Está chido ahí para el morrillo. Este le encanta. ¿De qué? Agua. Y cayó en la tina de agua. A Danielito le encanta la pelota. Sí. Sí. Yo grabando la. Que se enoje. La quiere hacer enojar. Está caliente. Está bien caliente. Ajá. Por si me extrañabas. Alexa, mi amor. ¿Sí? Ay, no, ya cobra. No fías. No fías. No te traes dinero, mi amor. Alexa. Adelante, adelante. Ya estamos caminando. Ay, mis hijos. Bien, para que asustes a la gente. Una, dos, tres. Ay, mis hijos. ¿Dónde están? Ay, mis hijos. ¿Dónde estás? Con más olor, Daily. Como... Ay, ver, ay, me dejo. ¿Dónde estás? Hola, dale, una, dos, tres. Ay, mi...
Sí, así es. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi hijo? ¿Le cerró la puerta? Sí. A ver, ahora tú. Vete para allá. ¡Ay! No, que no corría. Súbete, arráncate. Sí. Espérate. Que pase el carro. Consentimiento, Montes. Danielito se está bañando estas horas. Ya nos vamos a dormir, muchachos. Y miren qué bonito está. Llueve, llueve. Según yo, ya me desmaquillé. Ni tenía espejo. Nomás estaba escuchando un video. Ni he pelado mi teléfono. Y me agarré una tallita y me desmaquillé. Y me agarré el pelo. Sí, me quedó la cara limpia. Ya vamos a descansar por el día de hoy. Mañana creo que vamos a ir a la casa de mi tío. Fuimos a la plaza. Había fiesta porque es día de la Virgen de aquí, que es la Virgen de la Virgen de la Paz. Y pues ahí anduvimos en la plaza un rato. No nos tocó ver como la música y eso, porque eso fue más temprano. Andábamos allá en la casa de mi tío en otro pueblo. Y ya al último nos vinimos todos, también se vino mi tío, cenamos en los tacos otra vez. Y pues ahí saludando personas que nos han, pues que nos recuerdan de... Ay, espérenme. Que se acuerdan de cuando vivía aquí, que estaba más chica. Daniel los ronquidos, que ven los videos y así. Entonces sí, es un gustazo que nos saluden y siento bonito porque pues, aquí nací, crecí y que se acuerdan de mí, pues sí, siento bonito. Y pues de donde quiera que nos saluden y sí, como en Tlaltenango también saludé a una muchacha que nos saludó ahí en la tienda de los moñitos, ella sabe quién es, un saludo para ella. Nos dimos un abrazo, muchos abrazos, la verdad. Estábamos platicando un ratito y pues sí, muchas gracias, Julisa. Un fuerte abrazo, espero que te vuelva a ver otra vez. Y aquí también mucha gente que me ha saludado. Y pues sí, si me ven, salúdenme, no tengan pena, no muerdo, estoy vacunada. Luego me mandan mensajes, si te vi, pero me dio pena saludarte, no tengan pena, salúdenme. En la terminal, en los camiones, alguien llegó y nos saludó y yo estaba dormida, más dormida que despierta, y nomás me acuerdo que abrí los ojos y me decía, vuélvete a dormir, porque estaba recargada así, dormida, y ya luego no puse atención bien, la verdad. Ella estaba platicando con Daniel, pero fue bien poquito, bien rápido, y ya cuando acordé, ya ella se estaba yendo, así que sí, muchas gracias a todas las que nos saludan. Mañana mi tío va a hacer una pachanga. Creo que mató un chivo o algo así. Mandó matar un chivo, no sé. Y pues vamos a ir. Quiero ir a saludar a una tía. Quiero ir a ver mis sobrinos, hijos de mi hermano. Ay, luego tengo miedo. ¿Y qué más quiero hacer? Quiero ir a ver la Virgencita, el Señor de la Paz. ¿Qué más? Muchas cosas que hay que hacer, porque ya nada más mañana es nuestro último día. Y encargué un litro de mermelada de guayaba con ese señor de las nieves, que es... ¿Dónde me sucedió? Oh, me recargué ahí en la ventana. Les digo que acaban de hacerle la casa a mi hermana y a mi cuñada y está fresquita, fresquita. Dice que todavía le van a dar otra pintada, tienen que poner muchos retoques, quieren ponerles como ahí todas esas molduras como de madera, así bonito, como las molduras que tienen allá en Estados Unidos, así de madera. Y sí, les falta, pero la verdad sí está bien bonita su casa, bien amplia que les quedó, está más que bien. Pero pues digo, le van a poner más cositas de acá, más bonita. Y Daniela acá roca. Aquí mis Danieles. Lo bañé aquel monito. Danielito. Lito. Dailin. Yeah.
Pasen a ver el león. Pasen a ver el león. ¿Y si me acuesto ahí contigo? Las veo mañana, muchachas, con otro día. Siento que no he hecho vlog al máximo porque pues, les digo que no tengo mi cámara, pero lo poquito que les he podido compartir en mi teléfono. Espero que sirvan los clips y se vea bien. Las veo mañana.